Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Esperamos que este congreso esté posibilitando saberes, experiencias y sobre todo encuentros. Mi nombre es Karina González y voy a estar acompañándolos, coordinando esta mesa número 7, la cual pertenece al eje Supervisión, Ética y Autocuidado en la Práctica. En esta ocasión tenemos el placer de compartir con ustedes ponencias de trabajos libres y disertaciones, las cuales van a estar a cargo de Ornella Benesperi, Carolina Nasif, Víctor Nahuel Moreira, Leonel Loiden y Pablo Dragotto. Muy bienvenidos a todos los disertantes. Daremos comienzo a esta mesa presentando en esta ocasión a Ornella Benesperi y a Carolina Nasif, quienes nos comparten su trabajo libre: Estrategias de autocuidado en el acompañamiento terapéutico. Ornella es licenciada en trabajo social, egresada y jefa de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria en Rawson y docente en la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de la Universidad de Chubut. Carolina es acompañante terapéutica, licenciada y profesora en psicología, y docente de la Tecnicatura Universitaria de Acompañamiento Terapéutico, también en la Universidad de Chubut. Adelante, disertantes, las escuchamos. Muchas gracias por la presentación y por realizar este evento y organizarlo. Los minutitos que tenemos son poquitos. Yo soy Carolina, mi compañera Ornella, y les queremos contar una experiencia de articulación, ¿sí? Socializar nuestra experiencia de dos espacios curriculares que tenemos en la Tecnicatura Universitaria de Acompañamiento Terapéutico en la Universidad del Chubut, donde articulamos. En dos espacios, uno es Prácticas 3, ¿sí? Y el otro es un seminario de actualización de estrategias de autocuidado y cuidados en los equipos de salud, ¿sí? Desde el espacio del seminario queríamos como potenciar, ¿sí? El objetivo del seminario es trabajar la ética del cuidado y el derecho al cuidado, ¿sí? Desde los equipos de salud. Y en cuanto al espacio curricular de prácticas 3, queríamos trabajar el trabajo en equipo interdisciplinario desde el rol de acompañamiento terapéutico y estrategias de autocuidado profesional, ¿no? Entonces, lo novedoso de esta propuesta y lo que intentábamos buscar era justamente la institucionalización de prácticas de autocuidado y en especial de la supervisión en acompañamiento terapéutico desde el ámbito académico, ¿no? No como si fuera un evento aparte, ¿sí? Sino institucionalizado desde la universidad. Y esto en realidad lo que intenta no solamente es un posicionamiento de cuidado, ¿sí? Para el profesional, sino justamente desde la ética y política de este posicionamiento. Y buscábamos, ¿no? Bueno, ¿cómo nos posicionamos desde las estrategias de autocuidado? ¿Sí? Justamente la concebimos como desde la responsabilidad profesional, todo lo que tenga que ver con medidas de protección, ¿sí? De distintos niveles, tanto individual, grupal, como de equipo e institucionales, y cómo si no tenemos en cuenta estas estrategias de autocuidado, tienen un alto costo en la salud de los profesionales. Entonces articulamos varios conceptos, varias categorías analíticas, justamente para dar cuenta de esta articulación, ¿sí? Uno de los conceptos tenía que ver con paradigma de la complejidad, que ahora mi compañero lo va a desarrollar un poquitito, la subjetividad heroica, ¿sí? De Elena de la Aldea y Lekowicz, del 2014, el concepto de dignidad de riesgo, de Baez, del 2012. Y este juego de poder y el posicionamiento ético del rol de la T. Todos estos conceptos, categorías, los ubicamos en la propuesta de supervisión, ¿sí? A su vez, desde prácticas profesionales de tercer año de la tecnicatura, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar algunos conceptos claves como para dar contexto a nuestra propuesta. Buenas tardes a todos, muchas gracias, como decía Carolina, por el espacio. Y bueno, para seguir
el hilo de lo que Caro venía conversando, ¿no? Está bueno también por ahí encuadrar un poquito de qué se tratan estas prácticas también, que son las prácticas de tercer año de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, de la Tecnicatura Universitaria. En tercer año, digamos, el foco está puesto en el rol del EJT dentro también de los equipos interdisciplinarios. Entonces, en articulación, aparte con otras materias, bueno, se trabaja mucho también lo que es la interdisciplina. Aportamos nosotras también una visión de la indisciplina, pero bueno, en definitiva es ver cuál sería el rol, ¿no? Tratar de definirlo, que también es todo un proceso, y cómo ir conversando, dialogando con las diferentes personas, con diferentes saberes, con las que podamos llegar a interactuar, y sobre todo con la persona a quien acompañar, ¿no? Desde su decisión, desde su autonomía, desde su participación. Por eso traemos lo que es la subjetividad heroica, ¿no? Que es algo realmente muy lindo para trabajar para cualquier persona que nos toque trabajar en lo social, digamos, o desde la perspectiva de derechos humanos, porque a veces, y justamente, perdemos de vista lo que es el trabajo en comunidad, con la comunidad, y también en la dinámica institucional, que muchas veces están abarrotada, ¿no? Y desde la urgencia, que puede pasar que no nos demos cuenta, y justamente siempre actuemos desde la urgencia. Y eso, digamos, tiene que ver con la subjetividad heroica, ¿no? Con desoír, con no darle lugar a la comunidad que tiene, con pensar que siempre hay un problema que la comunidad tiene y que no supo resolver, o que otras instituciones no supieron o no pudieron resolver, y ahí es donde algunas personas o equipos mismos institucionalmente actúan de esta forma. Por eso trabajamos desde la subjetividad heroica, y lo que tiene que ver con la dignidad del riesgo, también nos pareció súper rico traerlo, porque tiene que ver también, ¿no?, con un posicionamiento desde los derechos humanos, en que todas las personas, desde sus propios procesos, puedan, digamos, interpretar su problemática social compleja, como mencionaba mi compañera, y a partir de eso también tomar sus propias decisiones, ¿no? A pesar del proceso justamente problemático que se esté atravesando. Y bueno, por ahí un poquito para profundizar en las problemáticas sociales complejas, nosotras también en este tercer año le damos un marco muy profundo desde el inicio al paradigma de la complejidad, que por supuesto está íntimamente asociado con el posicionamiento de la salud mental comunitaria, ¿no? De pensar que todas las personas, por supuesto, estamos atravesadas por diferentes situaciones que repercuten en nuestra vida cotidiana, y en relación a eso, bueno, qué diferentes tipos de acompañamientos vamos necesitando todas las personas también. Por eso las problemáticas sociales complejas son las que dan lugar, como dice Carballeda, al sujeto inesperado, ¿no? Ese sujeto que las instituciones no conocen, que no pueden dar respuesta, y ahí es justamente donde previamente tenemos que tratar, y por eso son tan importantes estas supervisiones, desde ya, desde antemano, poder ir debatiendo esto, poder ir hablándolo, porque muchas instituciones siguen trabajando desde esta forma, desde estos compartimentos estancos también que se suelen decir, tratando de dar respuestas aisladas, y bueno, que por supuesto sabemos que eso no tiene ninguna lógica y que la persona ahí pierde también el protagonismo. Así que bueno, más o menos resumidamente, eso es lo que trabajamos en la supervisión, y por eso lo creemos tan importante también como derecho y como espacio a garantizar desde la educación pública. Muchas gracias. Bueno, Ornella, Carolina, muchas gracias por sus aportes. Seguramente alguno de ellos pueda ser retomado al final en el espacio de debate y de preguntas que se generen. Bueno, a Joel Moreira, quien nos presenta el trabajo libre titulado La práctica clínica en el acompañamiento terapéutico, licenciado en psicología y docente en Fundación FISTRE y en la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico en Universidad Nacional de Córdoba, y además es coordinador de Casa de Medio Camino en Fundación La Residencia. Bueno, Nahuel, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Cari, por la presentación. Bueno, en primera instancia quería felicitar a los organizadores del Congreso por el excelente trabajo que están haciendo y agradecerles por la invitación a participar de esta mesa. Para poder aprovechar los minutitos que tengo, voy a dar lectura al trabajo que presenté. Como decía Karina, se denomina La práctica clínica en acompañamiento terapéutico. El proceso de teorización del acompañamiento terapéutico a lo largo de sus décadas de desarrollo ha tenido grandes desafíos. Algunos de ellos
fueron definir o delimitar una práctica en el campo de la salud ante las primeras experiencias en terreno, sin antecedentes, y diferenciarla de múltiples roles, algunos de ellos profesionales, al tiempo que por la eficacia clínica del AT y las amplias demandas en juego, se multiplicaban sus áreas de trabajo y ámbitos de inserción. Quizás por la gran necesidad social del dispositivo y su alta implementación ante las limitaciones de los recursos terapéuticos imperantes, el AT ha quedado ligado en el imaginario social y podría decir que hasta en el propio campo, a una práctica de asistencia clínica en el marco de tratamientos frente a padecimientos subjetivos. Hago referencia aquí a la asistencia clínica en un proceso terapéutico, al tratamiento que se da curso ante un padecimiento, dejando de lado en este escrito a una acepción de asistencia que alude a un cuidado directo, pragmático, como la alimentación, la higiene, el acompañar en la toma de medicación, entre otros, que se presenta con ciertas salvedades o matices en el acompañamiento terapéutico al trabajar desde una clínica de lo cotidiano. Tomando los aportes de Pablo Dragotto y María Laura Frank, el AT es un dispositivo que permite diseñar una estrategia adecuada a la singularidad, dependiendo de la situación que está atravesando el sujeto, para lo cual el acompañante terapéutico se insertará en su vida cotidiana, compartiendo con él su mundo, su cotidianidad, apostando a la emergencia de la subjetividad, a través del desarrollo de un vínculo que contemple la alteridad, trabajando inserto en un equipo terapéutico, colaborando, siguiendo y expandiendo la estrategia del terapeuta. Ahora bien, en un contexto de surgimiento e implementación de formaciones académicas en AT, en el mundo universitario, de sanción y promulgación de leyes provinciales, y de elaboración de una ley nacional que regule nuestra profesión en Argentina, considero necesario introducir una serie de preguntas respecto a nuestras incumbencias como profesionales en el campo de la salud. ¿Qué entendemos por práctica clínica en el campo del AT? ¿Se reduce únicamente a una práctica de asistencia? Para realizar una primera aproximación, podemos pensar a la práctica clínica como aquella que emplea las leyes generales del método clínico, entendido por Ulloa como el estudio en profundidad del caso singular y que realiza un profesional especializado en dicha área cuando interviene desde cualquiera de las funciones que le son propias, es decir, las de investigación, diagnóstico, enseñanza, prevención y o tratamiento. Vilanova propone no confundir singular con individual, ya que el método clínico tiene la intencionalidad de servir para ampliar sus observaciones a terrenos más amplios que la individualidad. La investigación consiste en la vía fundamental de producción de conocimiento de una disciplina. Ayer Pellegrini, en la mesa inicial del Congreso, hablaba de la importancia de la investigación para la jerarquización del acompañamiento terapéutico. Actualmente contamos con múltiples trabajos de revisiones bibliográficas e investigaciones de caso único, cuyos resultados son presentados en jornadas y congresos, así como tesis en carreras de grado y posgrado de psicología, sociología, entre otros, en que se ha abordado una temática relativa al acompañamiento terapéutico, produciendo teorizaciones y posteriores publicaciones. En la mesa de hoy a la mañana también se hablaba de las producciones de los trabajos integradores finales de las tecnicaturas en acompañamiento terapéutico, que son aportes muy ricos también para la investigación y la teorización en el campo de la AT. González, en 2010, sostiene que resulta imposible pensar una práctica clínica sin un anclaje en ciertas concepciones que guían las bases sobre las cuales se apoyan las técnicas y estrategias de abordaje. Es conveniente entonces considerar a las teorías, tal como lo expresa Bernardi, no solo como formulaciones abstractas, sino también y esencialmente como modos concretos de ver y de pensar lo que se ofrece en la práctica clínica. Un modelo teórico es solo un referente que nos permite pensar sobre el caso singular. El diagnóstico podemos concebirlo como un particular modo de investigación, que consiste en la recopilación de información del caso al que se ha convocado a intervenir y que constituye una brújula para orientar la estrategia y las intervenciones posibles.
Diferentes autores coinciden en la riqueza del aporte de los AT al trabajo en equipo y las lecturas posibles del caso, a partir del ingreso privilegiado en la cotidianidad de los acompañados. La enseñanza ha hecho un recorrido muy diverso en las décadas de desarrollo del AT, desde los primeros cursos no oficiales de formación hasta su ingreso en la universidad con tecnicaturas, licenciaturas y posgrados, se ha ejercido la tarea de transmitir la riqueza y especificidad del dispositivo. Laura Frank sostiene que tanto la complejidad del trabajo del acompañante como la responsabilidad que asumen en los tratamientos de salud mental hacen indispensable una formación específica que posibilite un buen desempeño del rol en el marco de la ética y la técnica de esta profesión. Una parte central en la formación de todo acompañante, ya sea en su trayecto inicial como estudiante o en el ejercicio de su rol, es la supervisión. Considerado un pilar fundamental de la asistencia clínica de los acompañantes terapéuticos, consiste en un espacio de escucha con un otro externo al equipo tratante que posibilita pensar el proceso terapéutico y las propias prácticas. Convocando a un supervisor en transferencia, con formación y experiencia en el campo de la T, se trabaja en este espacio desde la especificidad del dispositivo, pensando, reflexionando y construyendo estrategias, intervenciones o alternativas posibles a partir de nuevas lecturas. Al pensar en cada una de estas funciones de la clínica en el acompañamiento terapéutico, nos encontramos con que varias de ellas no han sido incluidas en la enumeración de las incumbencias en las leyes provinciales de regulación de la profesión o en los objetivos de las carreras universitarias y que han sido llevadas a cabo o dirigidas por agentes de diversas disciplinas afines, pero ajenas al fin. El trayecto recorrido en este tiempo, marcado por una imperiosa necesidad de legislar y legitimar la práctica de los acompañantes, así como de formalizar su formación académica, no constituye un obstáculo en sí mismo para la discusión y consideración de las diversas funciones en la práctica clínica del acompañamiento terapéutico, para que ésta sea una práctica más soberana, teorizada y ejercida por los AT en cada una de sus funciones, investigando, enseñando, supervisando, asistiendo, diagnosticando. Tal como plantea Frank Ivancic, la historia del acompañamiento terapéutico no es un relato acabado, es un devenir que en el encuentro con otros, con instituciones y con políticas públicas, va constituyendo sus incumbencias y su perfil dentro del campo de la salud mental. Muchas gracias. Bueno, Nahuel, muchas gracias, muy interesante. Seguramente vamos a continuar en alguno de los puntos que has ido resaltando en tu ponencia al final de las presentaciones. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la ponencia de Leonel Loyden. Él es acompañante terapéutico, supervisor, terapeuta gestáltico y creador de la formación en supervisión colaborativa y en covisión. Así que muy bienvenido, Leonel, te escuchamos muy atentamente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a compartir, si es posible, simplemente 4 diapositivas para utilizar de apoyo visual. Es algo muy breve y muy concreto. Colegas, arrancamos. ¿Quién nos supervisa, no? Durante todos estos años y décadas, más o menos, a grandes rasgos o con mayor detalle, sabemos que en un primer escalón o step nos puedes supervisar un profesional que tiene otra formación y a veces, además, en acompañamiento terapéutico o no. Y por otro lado, también ese profesional de otra área pues, puede tener experiencia o no en el área de la supervisión, ¿sí? Por otro lado, también solemos encontrarnos con ATs, ya en el segundo escalón, con ATs que tienen experiencia y se posicionan desde el rol de supervisor y supervisora, y al mismo tiempo, pues, no tienen una formación específica en supervisión. Y por otro lado, también como para hacer este gráfico muy, muy, muy concreto, pues, hoy por hoy, podemos encontrar a los técnicos en acompañamiento terapéutico. ¿Qué sucede? Dentro de las incumbencias de las carreras técnicas, se entiende que podemos hacer docencia, que podemos hacer supervisión y que podemos... Y entonces pongo, como verán, TAT
y entre comillas, formado en supervisión. Porque bien entendamos, más allá de que la formación sea técnica a nivel público o privada dentro de la República Argentina, lamentablemente, aunque nos digan que esas currículas desarrollan la incumbencia de, pues a la hora de posicionarse como supervisores recién terminados la tecnicatura, realmente sabemos que sería algo muy imposible, ¿sí? No solamente porque no nos forman para ello, sino porque tampoco tenemos un recorrido, un kilómetro recorrido en cuanto a experiencia profesional. ¿Sí? Más o menos el gráfico. Ok. Cada uno de estos escaloncitos tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Yo simplemente lo estoy graficando y cada uno desde su propio recorrido tendrá la posibilidad de reflexionar o identificarse un poquito más desde este lugar. Pero no digo desde el lugar de supervisor, sino qué me pasó a mí como AD, con qué supervisores o supervisoras conté en mi recorrido, tanto en la formación como en la práctica profesional, como en el ejercicio en sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente diapositiva es esta gran pregunta, ¿no? Donde yo digo, teniendo todo este mapita, me empiezo a preguntar, ¿da la posibilidad de que exista el AT como supervisor? Pero cuando hago esta pregunta digo, ¿un AT como supervisor formado en supervisión? Entonces, para quien más o menos me conoce, hace 7 años que estaba formando parte del equipo Acompañarte allá en Córdoba, capital, y bueno, un poco de la mano de Julio Ava y Jorge Olmedo, que me insistieron, yo ocupaba el rol de supervisor, a realizar una formación. Y digo, bueno, yo tampoco como supervisor me formé en supervisión. Entonces, ¿qué fue lo que encontré durante estos 7 años como obstáculos desde ese rol y qué fue lo que iba necesitando desde una búsqueda autodidacta de formación para poder ocupar de una manera más segura, ética y profesional ese rol? Entonces, esas propias reflexiones, obstáculos y cuestiones que me iban surgiendo las fui replanteando para que finalmente pueda dar una formación en donde quien quiera ocupar el rol de supervisor o supervisora, pues pueda tener mayores recursos, ¿sí? Una mirada más amplia, a lo que veníamos acostumbrados. Bueno, el camino ahí en Córdoba se cerró, en el sentido que yo tomé otras decisiones, y hace ya 4 o 5 años que vengo formando supervisores en una formación anual. Actualmente lo hago desde el espacio Udillana, que es el que coordino, y para quien no sabe, hace unos meses que estoy residiendo en España también. Entonces, volviendo a la pregunta, el AT como supervisor, pero formado en supervisión. Y seguimos un poquito más. Entonces, de esta búsqueda autodidacta para poder dar una respuesta congruente, ética y profesional a los colegas que venían al espacio a supervisar, pues yo digo, primero, lo que necesitamos es, por ejemplo, la unidad 1, tener una conciencia del cuidado del profesional, como mencionaba un poquito Carolina y Ornella. Ahora, para llegar a esta conclusión de poner atención en el cuidado del profesional, antes tenemos que hacer un recorrido reflexión previa. ¿Cuál es ese antes o recorrido reflexión previa? Darnos cuenta que trabajamos en una zona de riesgo. Es decir, si queremos utilizar un equipo de protección, llámenle casco, botas, aislante, etcétera, etcétera, nos tenemos que dar cuenta, oye, pero yo donde intervengo estoy constantemente en contacto con determinados riesgos. Nosotros desde el campo de la salud podemos decir las emociones, lo que sucede en los equipos, la familia del acompañado, o simplemente en contacto con el padecimiento y muchas cosas que todos bien ya sabemos. Entonces, primero necesitamos pensar eso. Una vez que nos dimos cuenta que trabajamos en una zona de riesgo, es cuando podemos realmente decir, claro, me tengo que proteger. Y también ahí existen, pues, aparecen las estrategias de autocuidado a nivel individual, a nivel de equipo y a nivel de red. ¿Sí? Que también lo mencionaba un poquito Ornella y la otra colega, ¿sí? Y Caro. Ahora, qué importante que sepamos que trabajamos en una zona de riesgo,
qué importante que conozcamos de técnicas de autocuidado y qué importante es que las utilicemos, ¿sí? Dentro del combo del autocuidado, planteo, en mi primer libro, 4 ejes éticos, que todos los conocemos, ¿sí? Que es el trabajo en equipo, la formación continua, la terapia personal y la supervisión. Entonces, cada uno de ellos, de fondo trabaja el autocuidado. Trabajar en equipo nos genera contención y seguridad. En la terapia personal, si es necesario, también nos brinda ese espacio especial para trabajar alguna resonancia interna o una movilización de las propias experiencias que se dan en el contacto con el usuario, ¿sí? La supervisión en sí mismo, como decía Nahuel, también es un espacio para reflexionar, revisarse y no solo actualizarse como profesional, sino también ajustar ciertas cosas, porque muchas veces nos empantanamos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante, creo yo, cuando recibimos un conocimiento, una experiencia en otro, poder hacer una reflexión interna para llegar a esa conclusión. Otro punto importante que creo que no debe faltar en una formación es tener conocimientos básicos de grupo. ¿Por capricho? Sí, porque yo soy terapeuta gestáltico y nos encanta trabajar en grupo. Y luego, fundamentando por qué los grupos, simplemente porque hay muchos autores que plantean que la multivisión, la multivisión facilita a pasar por alto, pero en el buen sentido la palabra, facilita no caer en determinados sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los que están presentes, pero no sabemos qué está. Entonces, si trabajamos individualmente, por ahí, desde el sistema de creencias del supervisor o supervisora y del supervisando, hay cosas que coinciden y eso nos funciona a modo de obstáculo y no podemos ver algo que si hay un otro, con otra mirada, pues lo puede señalar, hacer evidente y solventar esa situación. Simplemente para demarcar un motivo por el cual es interesante supervisar en grupo y no de manera individual. Hay otros, ¿vale? Luego de concebir un poquito cómo funcionan los grupos, ¿sí? También es muy importante formarnos exclusivamente en los modelos de supervisión. Hay muchos modelos, hay muchos autores, hay muchas clasificaciones. Principalmente yo comparto lo nutritivo que son los modelos evolutivos, el modelo social y el modelo integrativo. Sí, también está el modelo de escuela, pero por sobre todo el social, el evolutivo y el integrativo. ¿Qué es lo importante del modelo social? Que nos presenta subroles dentro del espacio de supervisión. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos acostumbrados a ir a un espacio de supervisión, sea por quien fuera, y consultar sobre el caso. Está bien, es válido, sirve, nos nutre, tanto a nosotros como para la terapéutica en sí. Está perfecto. Ahora, ser supervisor no necesariamente implica solamente abordar el caso, sino que hay otros subroles, como rol docente, rol promotor, ¿sí? El rol colega, y algún otro que me queda por ahí. De esa manera, concibiendo la propuesta del modelo de roles en supervisión, podemos amplificar la idea de qué hacer y qué se espera de nosotros como supervisores o supervisores. El modelo evolutivo también es muy sencillo, simplemente categoriza a los supervisandos en diferentes niveles según su experiencia y su formación, y desde ahí, el supervisor, si se da cuenta de eso, se va a posicionar de diferente manera frente a alguien iniciante, a alguien intermedio o a alguien más avanzado, etcétera, etcétera, con diferentes modelos propuestos, ¿sí? Y por último, ¿sí? También me parece muy interesante, ligado a esta idea de que es mejor supervisar en grupo, ¿sí? Cada uno lo experiencia de diferente manera, pero ¿sí? Ligado a esa idea, la unidad 4 en cuanto a lo que es la covisión, que también lo podemos escuchar como multivisión, también lo podemos escuchar como, a ver si me acuerdo el término, bueno, covisión o multivisión. Pero esto no es algo que se da así porque tenemos ganas, tenemos vocación y nos juntamos una vez cada 15 días a covisionar. No, eso no es covisionar. Covisionar implica una metodología de trabajo. Entonces, dentro de esta formación, comparto al menos una metodología donde tenemos la estructura, los momentos o el esqueleto, a qué es lo que hay que hacer en cada momento de esa covisión. ¿Para qué?
para que esa covisión sea operativa, es decir, que cumpla los objetivos esperados o propuestos por ese grupo de colegas. ¿Sí? Repito, covisionar no es solamente juntarnos. Covisionar es tener una estructura de trabajo con el fin de abordar el eje de contenido emocional y el eje de apoyo técnico, ¿sí?, determinado en unos tiempos y en unos momentos. ¿Para qué? Para que ese ratito que podemos juntarnos virtualmente o presencialmente, ya sabemos que cuesta juntarse, ya sea entre colegas o lo que fuera, pues lo aprovechemos. ¿Sí? Por último, recordarles nada, algunas cosas que comenté están en mi primer libro, en este segundo libro, que va exclusivo del desarrollo de la supervisión, pero atendí aquí. Es importante o curioso y necesario plantear la supervisión durante la formación, ¿sí?, antes de las prácticas, durante las prácticas y luego ya en pleno ejercicio profesional. ¿Vale? Simplemente, para quien no me conoce, como comentaba anteriormente, estoy brindando esta mirada, este enfoque, estas formaciones desde Diana, que es el espacio que coordino, todo a distancia, porque como bien dije, ahora estoy en España. Y por lo que sea que quieran contactarse conmigo, por las redes, evidentemente, todo lo uso de manera profesional. Y si no, este teléfono, que es raro, pues es el código español, ¿vale? Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, Leonel, muchísimas gracias por los aportes, muy interesantes. Seguramente retomaremos, al igual que con las demás ponencias, con algunos puntos para seguir trabajando. Bueno, a continuación y para finalizar las ponencias de esta mesa, vamos a dar lugar a la siguiente presentación a cargo de Pablo Dragotto. Pablo es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, es miembro fundador y expresidente de ATRA, fue director nacional de prevención en materia de drogas, CEDRONAR, actualmente secretario general de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y docente del Departamento de AT de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es coautor del libro Acompañantes. Bueno, Pablo, adelante, te escuchamos, bienvenido. Bueno, gracias Karina, gracias colegas. Si bien soy miembro de ATRA, me corresponde agradecer a todo el comité organizador por el hermoso evento que han realizado y por la oportunidad de presentar en esta mesa. Yo voy a empezar comentando el título, o mejor dicho, una de las palabras del título de la mesa. No porque me parezca erróneo necesariamente, sino porque la palabra autocuidado no existe oficialmente en el idioma castellano como tal, ¿cierto? Y la noción misma de autocuidado resuena en mí con cierta contradicción con el acompañamiento terapéutico mismo. No desconozco que el concepto de self-care, también traducido como autoasistencia, es una práctica recomendada por la OMS en relación a la prevención primaria. Eso, digamos, es conocido, con vistas a acercar herramientas para la atención temprana en la comunidad y también una práctica que tiene que ver con el cuidado de los cuidadores. Pero quiero comentar, discutir un poquito el término en sí mismo, por la traducción del término. ¿Qué sería el autocuidado en la práctica? Los cuidados que debo tener a la hora de llevar a cabo mi práctica. ¿De qué tengo que cuidarme? ¿De quién tengo que cuidarme? El psicoanálisis, y antes del psicoanálisis la filosofía, antes algunas religiones, antes la escritura misma y la vida misma en sociedad, nos enseñan que no hay sujeto sin el otro. No hay yo sin alguien antes. No hay ser humano sin humanización. No sobrevivimos solos. El discurso capitalista que impera en nuestra época promueve un tipo de lazo social caracterizado por el deshacimiento respecto al otro a través de una ilusión de completamiento autogenerado a través del consumo y autorrealización. Esto ha sido comentado en otras mesas y espacios a lo largo del Congreso. Desde ese discurso, los productos crean necesidades
que son luego satisfechas a través de la compra y el consumo de esos mismos productos. Me hago a mí mismo un self-made man sin historia, sin herencia. Nada que agradecer, nada que aprender. Un hombre o mujer nuevos a la conquista del porvenir. Impossible is nothing. Winnicott mostró la paradoja del desarrollo del sujeto y la importancia de no destrozar esa paradoja. Nacemos inermes, incompletos, inmaduros, incapaces de sobrevivir sin el auxilio y el sostén del otro, de ese otro materno, el ambiente facilitador. Quien ejerce la función materna recibe al infant, lo sostiene, lo atiende, lo cuida, lo alimenta, adivina, entiende, decodifica sus necesidades, pero sobre todo sostiene y cuida la necesidad fundamental de no ser interrumpido en la ilusión de la autocompletud. Al comienzo, no hay un mundo afuera desde el punto de vista del bebé. No hay no yo. Lo que Winnicott llama la devoción materna posibilita la ilusión del bebé, el gesto espontáneo propio, la vivencia de crear al objeto. Esa es la paradoja. Necesitamos esa vivencia de omnipotencia absoluta, de autosatisfacción y de inventar al objeto de la nada. Sin esa vivencia, no habrá la posibilidad futura de un sujeto que se sienta auténtico y sea capaz de una vida creativa, con otros en la cultura. La paradoja es que esa vivencia de omnipotencia solo es posible desde la máxima dependencia de otro que entiende, adivina, provee, inscribe, respeta y no nos dice que se trata de una ilusión. Sostener la paradoja es jugar, entregarse al juego sin decir estamos jugando. Luego vendrán las fallas, el logro de autonomía, las frustraciones, el reconocimiento y del mundo. El otro del lenguaje nos precede, nos dice Lacan. Somos hablados antes de ser concebidos. Llegamos a una familia con una historia. Nos precede el deseo, las palabras, las expectativas, el nombre que nos eligen, el lenguaje. Sin esa alienación fundante, no hay sujeto posible. La separación es un momento lógico posterior, a través del cual el sujeto se desprende del otro. El margen de libertad al que podemos aspirar pasa por reconocer la falta y la herencia. Encontrar un rasgo singular de cada sujeto para vivir su propia vida. Jorge Pellegrini nos recordaba ayer sucesos históricos, personas, ciudadanos argentinos que nos precedieron y lucharon para que fueran posibles algunas de las instituciones y los derechos que damos hoy. Podría parecernos que la Universidad Nacional del Litoral estuvo siempre allí, y que siempre fue pública, nacional y gratuita. Pues no. Jorge nos recordó la historia de quienes lucharon para que hoy contemos con el derecho a la educación universitaria libre y gratuita. Esos luchadores, a su vez, fueron hijos de su época, heredaron una historia, valores y experiencias que hicieron propia, ellos hicieron propia esa herencia para luego quizás cuestionarla, cambiarla, transformarla. Como en la célebre alegoría que escribió Eduardo Galeano acerca del maestro y el aprendiz de alfarero. Seguramente la conocen. El acompañamiento terapéutico no nació de un repollo ni lo trajo la cigüeña desde París. No nació en 2010 con la ley de salud mental. No lo inventaron Lacan ni Bandura. Surgió en el caldo espeso, maloliente, fecundo y peligroso de los años 60 y 70 latinoamericanos, en el cono sur de las dictaduras sangrientas y las luchas revolucionarias,
en el patio trasero de la Guerra Fría. En la mezcla creativa de psicoanálisis, marxismo, peronismo, arte, happenings, persecuciones, desigualdad social, salud mental naciente, experiencias comunitarias, rupturas, rupturas, rupturas. Pichón Rivière, Mauricio Goldenberg, José Blecher, Eduardo Pavlovsky, Hernán Kesselman, Mimi Langer, Jorge Pellegrini, Susana Cura, Silvia Resnitsky, Santiago Kovadlov, Federico Manson, Guillermo Altomano, Mauricio Carroso, Gregorio Barenblit, Jarin Puget, Alicia Donghi, Beatriz Dorfman-Lerner, Carlos Pla, García Badaraco, Héctor Trillo. Precursores e inventores de algo que aún no tenía nombre y que hoy llamamos acompañamiento terapéutico, y tantos otros que no he nombrado, y que se inscribe en luchas y movimientos mucho más amplios, los de quienes creemos que las personas más vulnerables y vulneradas no segregadas ni aisladas. Como acompañantes terapéuticos, trabajamos con estas personas vulneradas y vulnerables, muchas de ellas con discapacidades o problemas severos de salud mental, enfermedades crónicas, y lo hacemos en contextos de vida cotidiana. También nosotros somos vulnerables y vulnerados en nuestros derechos en mayor o menor medida. Pero en nuestra tarea no estamos en relación de simetría con nuestros acompañados. Ellos son los padecientes, nosotros somos personal de salud. Tenemos responsabilidades y tareas diferentes. Acompañamos en la calle, en el espacio social, a sujetos que la mayor parte de la sociedad esquiva, evita, ignora, maltrata, olvida, compadece, no escucha. Al acompañarlos, sentimos el mismo trato que ellos o nos cargan con la expectativa redimidora y rehabilitante. Nos confundimos, nos asustamos, nos enfurecemos. Esperamos que el equipo nos sostenga y muchas veces no logramos encontrar un equipo que nos escuche. Nos damos vuelta buscando con quién hablar para encontrarnos con la calle vacía. Otras veces tenemos un equipo con el cual trabajar, pero el tiempo nunca alcanza con tanto para decir, para acordar, para resolver. Sentimos cosas intensamente. Además, trabajamos mucho y cobramos poco. Y tantas veces no nos pagan. Las obras sociales nos ponen mil y un requisitos, nos hacen llenar mil papeles, nos descuentan gastos administrativos, nos descuentan horas por una coma mal escrita. Y si nos pagan, es a los 6 meses, cuando la inflación ya depreció aún más nuestros ya magros honorarios. Además, ¿cuántas veces dependemos de otro profesional un poco más en regla y más reconocido para que nos facture y tenemos que dejarle un porcentaje de nuestro trabajo? O el equipo o servicio que nos deriva y nos convoca, que también cobra algo por lo que hace, y encima quieren que supervise, que pague una supervisión con un psicólogo que nunca trabajó como AT, que me habla en jerga teórica y me hace sentir que no sé nada. De ninguna manera. Los AT somos AT, no necesitamos que ningún psicólogo nos diga qué tenemos que hacer. Somos una profesión nueva, sabemos lo que hacemos. Vamos a luchar por nuestros derechos y los derechos de nuestros usuarios acompañados. Listo. Cuando esté la ley de AT, ya no vamos a necesitar de médicos, ni psicólogos, ni de nadie más. Solo nosotros sabemos en qué consiste este trabajo. Este recorrido podría llamarse historia de un desencuentro. De cómo una profesión maravillosa, cuya raíz es el estar entre y junto a otros, sostenida y sosteniendo lazos y redes, en la que sostiene a los más frágiles para que puedan ganar independencia, cómo esa profesión puede aislarse y devenir una experiencia frustrante y solitaria. Este recorrido ficcional surgió de la pregunta: ¿qué estará sucediendo que, aun cuando casi todos los textos de AT hablan de la importancia de la supervisión, relativamente pocos acompañantes supervisan regularmente su quehacer?
La supervisión no nos salva de equivocarnos, pero nos ayuda a conocernos mejor y a entender algo más de lo que sucede en los acompañamientos. Puede ser una experiencia con todas las letras. Una experiencia real, compartida, con otro que nos acompaña en un proceso de estudio, aprendizaje, descubrimiento, intercambio. Una experiencia intergeneracional de transmisión y pasaje, de reconocimiento de la herencia y desafío iconoclasta. Aquellos pioneros practicaban un ejercicio convencido de la formación clínica intensa y permanente. El famoso trípode de la práctica, el análisis y la supervisión, intenso y abarcativo, genera una experiencia transformadora que brinda una convicción en el método, en las propias capacidades y competencias, y también conciencia de la falta, los límites y la necesidad de hacer con otros. Una disciplina clínica que contempla la formación científica, pero no se aliena en el eslogan de basado en la evidencia. Hoy, las dificultades económicas, la precariedad laboral y, por otro lado, pero simultáneamente, la euforia por las titulaciones universitarias y la conquista de las leyes de ejercicio profesional pueden llevar nuestra práctica a peligrosas burbujas de autosuficiencia. No hay yo sin otro. No hay autocuidado sin heterocuidado. Los derechos son el piso básico sobre el que hacer pie, pero sin teorías, técnicas, dispositivos, pensamiento creativo, vínculos operativos, lazos fraternales e intergeneracionales, nuestras prácticas languidecen. De la misma manera que sin decisión política y recursos presupuestarios, las leyes no devienen políticas de Estado necesariamente. Inventemos formas de acompañarnos que nos sirvan hoy para la realidad de nuestra práctica y que al mismo tiempo honren esa tradición de formación intensa, compleja y permanente en la que surgió nuestra disciplina. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por tus aportes ahí en el chat. Muchas felicitaciones, agradecimientos para todos los disertantes. Principalmente, bueno, mencionan y agradecen a Nahuel por sus aportes, muy interesantes. También a Leonel, ¿no? Felicitándolo por su libro. Acá para Pablo también hay algunas referencias en torno a nuestro profe querido, qué lindo poder escucharlo. Gracias Pablo por poner voz a los acompañantes terapéuticos, cuánta verdad. Y se hace como mucha referencia también a la necesariedad de la ley. Eso es algo que ahí está como ahí en ebullición todo el tiempo, ¿no? Y aparece y se puede ver en el chat, ¿no? Así que principalmente agradecimientos y felicitaciones para todos los disertantes y las disertantes, también para Ornella y Carolina. Bueno, si les parece, abrimos espacio también a preguntas para poder ir como desglosando algunos de los aspectos que ustedes han ido trayendo a este espacio. Es muy interesante esto que trae Pablo Dragotto en función del autocuidado, que como tal no existe, ¿no? Ahí como esta definición como autocuidado. Me parecía muy interesante esto que mencionabas en torno al cuidado hacia el infante, ¿no? Y cómo ahí se da esta cuestión del sostén, del cuidado, de la necesidad fundamental, decía Pablo, ¿no? Me preguntaba, y había algunas preguntas en relación a eso, ¿cuál será en el acompañamiento terapéutico, cuál crees, Pablo, que será el cuidado fundamental ahí, ¿no? Como pregunta que tal vez tenga una posible respuesta o al menos alguna aproximación que nos permita seguir pensando, ¿no?
Pero no sé cuál será el cuidado fundamental y quiero aclarar que, digamos, lo que un poco polemizo ahí no va en contra de ninguna de las prácticas denominadas de autocuidado, que me parecen sumamente valiosas, cada una de las que presentaron los compañeros y compañeras hoy, ¿no? Pero sí me preocupa ciertas condiciones en las cuales el acompañamiento de los acompañantes no dejan de estar hoy como con poco sostén y además la necesidad, o con lo que cerraba, y entiendo que dispositivos nuevos también, pero la importancia de que estos dispositivos nuevos para continuar esa tradición de supervisión clínica con formatos novedosos, se conozcan, se den a conocer, se publiquen, se transmitan las experiencias, porque digo, el formato no tiene por qué ser el clásico de la supervisión clínica del psicólogo, pero hay algo de esa tradición de repensar la práctica de manera integral, con el tiempo suficiente, con la profundidad suficiente, que me parece importante que no se pierda. Y esto creo que hay que repensarlo en las condiciones concretas y reales de la práctica hoy en día, que está caracterizada por una gran precariedad. Entonces ese dispositivo clásico de la supervisión queda como un ideal que nunca puede cumplirse, en definitiva. Entonces, un poco en esa línea iba, ¿no? Perfecto, Pablo. Aquí también preguntan respecto de la Ley Nacional de Acompañamiento Terapéutico. Preguntan qué creen que faltaría para que ese paso pueda concretarse. No va dirigida a nadie en particular de la mesa, sino es una pregunta abierta, el que quiera puede responder. Bueno, arranco yo, se puede sumar quien Dale, quiera, Pablo. ¿No? Pero falta convicción política, falta que los legisladores lo tomen como algo prioritario, y para eso hace falta que los acompañantes visibilicemos esa necesidad. Hay demasiados intereses para que eso no suceda. Hubieron varios intentos a lo largo de los años que por distintos motivos han ido quedando sin estado parlamentario. Hoy creo que hay una unidad del campo del acompañamiento terapéutico respecto de esto, pero comparado con los otros actores, el peso, el poder de influencia o de lobby del colectivo del acompañamiento terapéutico es muy bajo en relación a los sectores que no les interesa, o que más bien les interesa que esto siga sin ser reconocido a nivel nacional, porque si hubiera una ley a nivel nacional, ahí sí todas las obras sociales y prepagas tendrían que cubrir el acompañamiento terapéutico. Entonces, básicamente depende de eso, del poder de influencia de los acompañantes terapéuticos, que no implica solamente la posibilidad de movilizarse frente al Congreso de la Nación, sino la posibilidad de influir sobre los representantes, los legisladores en cada una de las provincias, ¿no? Los legisladores nacionales en cada una de las provincias. Clarísimo, Pablo. Hago un comentario con respecto a esa pregunta, coincido ahí con Pablo. Acá en Córdoba estamos justamente prontos a un quinto aniversario que nos festejamos de la no reglamentación de la ley de AT en la provincia. Si bien ya fue legislada, no fue promulgada. Y bueno, coincido en este punto, ¿no? En esta falta de decisión política y lo que implica a nivel presupuestario y económico para justamente la prestación del acompañamiento terapéutico en el ámbito público y las entidades que dependen del Estado. Entonces, bueno, esperemos que se dé ahora algún movimiento con respecto a la reglamentación a nivel provincial y un avance en esta ley nacional. Bien. Bueno, pregunta para Leonel.
¿Qué supervisiones sugieres en Argentina? Pregunta amplia. Amplia, bueno, hay acá una subpregunta tal vez que ayude a orientar un poquito más. Dale. Preguntan, como grupo de AT, ante la dificultad de costear supervisiones y terapia, nos propusimos gestar un espacio grupal de sostén. ¿Qué orientación podrías brindarnos en relación a esto? Bueno. Ambas para vos. Gracias. Bueno, es eso, ¿no? Un poco sumado al recorrido que comentó Pablo. Claro, la realidad es la que hay. Entonces, yo creo que lo más posible, efectivo y que tenemos a mano en los ATS es covisionar. Pero nuevamente, covisionar desde una estructura, desde una metodología que nos asegure que ese tiempo compartido tenga unos efectos. ¿Qué se aborda? El contenido emocional, que sea porque el trámite de la obra social, por esto, por otro, lo que ya mencionó Pablo, y también el apoyo técnico y el perfeccionamiento profesional. ¿Vale? Entonces, la herramienta como más accesible para los ATs hoy en día es covisionar siempre y cuando alguien nos comparta, nos brinde o nos enseñe la metodología de trabajo. ¿Sí? Entonces podríamos decir que al fin de cuentas es gratuito porque entre colegas nos podemos ayudar, pero con un marco, con un encuadre de trabajo, si no, sabemos lo que pasa. Muy bien, bueno, Leonel, muchas gracias. Sí. Bueno, para Carolina y para Ornella, pregunta en torno a la indisciplina que ustedes lograron mencionar ahí en medio de costadito y al pasar. ¿Qué sería la indisciplina, al menos como ustedes la están pudiendo teorizar? ¿De qué se trata? La indisciplina es todo un tema, es un desafío. Nos sigue resultando un desafío también y de construir lo que es la interdisciplina, pero asimismo como buscamos poder deconstruir la interdisciplina, porque si bien se entiende desde la salud mental comunitaria que tiene que ver con el trabajo con diferentes personas, con diferentes saberes, ya sean disciplinares o no, populares o no convencionales, como se los suele llamar también, pensamos que la interdisciplina por ahí evoca cuestiones más específicas a lo que es un trabajo en equipo, ¿no? Para que realmente sea horizontal y participativo, pero la indisciplina es un paso más allá, ¿no? Es poder pensar realmente en las relaciones de poder, ¿no? Por más micro que sean, ¿no? De esto de eso que se nos escapa, digamos, entre los dedos, entre los sentidos que no nos damos cuenta. La indisciplina básicamente creemos, nosotras lo planteamos así, que podemos diferenciarla de la interdisciplina porque justamente es la propuesta de estar atentas todo el tiempo a cómo nos relacionamos desde el poder con diferentes personas, con las personas con que trabajamos, que acompañamos, con compañeros de trabajo, con personas de diferentes instituciones. Entonces, es el desafío de tener en claro eso, porque muchas veces nos posicionamos desde la salud mental comunitaria, paradigma de derechos humanos, horizontalidad, pero es muy difícil que eso, digamos, pensar idealmente que no suceda, ¿no? Y aparte también, nosotras lo asociamos a la importancia de reconocer la propia subjetividad de nosotras como trabajadoras, ¿no? En este caso como docentes o como trabajadoras de cualquier otro ámbito. Y eso también es lo que buscamos trabajar en la materia que estamos juntas en la cátedra, en práctica 3, ¿no? Decir, bueno, es súper importante. Por algo tenemos una historia, hemos construido diferentes vínculos, y que por más que tengamos una formación académica, eso siempre va a repercutir. Está bueno que así sea, porque justamente somos personas, somos humanas. Entonces siempre buscamos ponerlo en debate, poder reconocerlo al menos, porque también nos lleva a reconocer nuestra propia vulnerabilidad, porque si no tampoco podríamos trabajar desde el autocuidado, ¿no? Y bueno, es fundamental, porque hay muchas cuestiones personales que siempre van a estar para valorizar, para potenciar, y otras tanto que hay que elaborarlas por ahí, o por lo menos poder charlarlas con compañeros, porque bueno, como todo, tenemos nuestra parte a potenciar y nuestra parte a trabajar, que tal vez pueda resultar como una barrera. Así que bueno, la planteamos por ahí a la indisciplina. Gracias.
Yo quería preguntarle a los compañeros y compañeras, ¿qué es lo que más les ha servido en su trayectoria como acompañantes, como apoyo para repensar o para salir de algún atolladero, ¿no?, de la práctica? Yo porque hago esta pregunta y arranco yo porque en realidad lo que uno lee y lo que se puede publicar y lo que se alcanza a expresar en los escritos es válido, pero a mí me parece que es bastante limitado, siempre limitante, respecto de lo que es la experiencia de la supervisión. Yo, en mi práctica clínica, tanto como acompañante como psicólogo, me ha pasado de todo supervisando. O sea, yo supervisando con supervisores, ¿sí?, grupales, individuales. Hay veces que me he sentido muy mal, que me he sentido ninguneado, que me han dicho que lo que hacía no era bueno, me lo han dado a entender. Y me llevó mucho tiempo encontrar espacios o personas con las cuales me sentía cómodo supervisando. Y además eso me sirvió durante un tiempo y después necesité cambiar. Y hay épocas que supervisé más, épocas que supervisé menos. Pero realmente en las etapas donde he encontrado un lugar, un grupo, un supervisor, una supervisora, con los cuales trabajar y sentirme a gusto en una experiencia que no siempre es grata, pero donde uno se siente, logra cierta intimidad, cierta posibilidad de mostrar no solo el trabajo, sino mostrarse uno mismo, y saber que va a ser escuchado y que no va a ser juzgado, o digo, esto de respetar la paradoja, digamos, como supervisores, muchas veces nos damos cuenta de cosas que personales del supervisando. Y también nos pasa cuando nosotros vamos a supervisar con otros, pero saber que eso no va a ser mal utilizado, digo, es una práctica que lleva tiempo. Por eso la referencia que yo hacía a la cuestión de la constitución subjetiva, en el sentido de que es un juego y es un estar con otro sostenido en el tiempo que se construye. Entonces creo que las técnicas están buenas y los dispositivos nuevos están buenos, pero si eso no se sostiene en un trabajo intersubjetivo, difícilmente sea provechoso. Y cuando sucede, es muy provechoso para todas las partes, ¿no? Bueno, terminé diciendo cosas, pero iba con la pregunta era sincera, ¿no? Si en la experiencia personal de ustedes, ¿qué es lo que recuerdan como instancias o momentos que les sirvieron para destrabarse, ¿no? O para en esto de la supervisión. Interesante pregunta. Escuchamos a los expositores. Bueno, me permito unos minutitos, ¿sí? Adelante. Yo tuve experiencia por sobre todo de la supervisión de abordaje gestáltico, ¿sí? Es muy experiencial, muy fenomenológica, tanto formato individual o formato grupal. Y sí coincido en que cada supervisor, por más que tenga un abordaje similar, pues también tiene su estilo personal y su recorrido que hace que se dinamice y funcione de diferente manera el espacio. Ahora, de fondo sí es un abordaje que al yo estar en el rol de supervisando, pues me da seguridad, por sobre todo, que para mí es importante ser contenido emocionalmente. Claro que me van a brindar apoyos y recursos técnicos, pero por sobre todo lo emocional. Y recordando que un espacio de supervisión no es un espacio de psicoterapia, pero al menos sí que sé que ese supervisor va a ser un señalamiento y luego yo veré, ¿sí?, si estoy obstaculizado o empantanado de trabajarlo en la terapia personal, porque eso va de allí va a desprender o va a determinar que la terapéutica siga su rumbo o no, que tenga que poner una pausa o retirarme del acompañamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Algo sí, creo que más o menos ahí di mi opinión, pero quiero agregar un paréntesis que me olvidé, pero porque lo doy por hecho, pero no, es muy importante que sepamos nosotros como supervisandos ¿qué tipos de supervisiones hay para saber a qué puerta golpear también? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Entonces, una clasificación, una categoría muy, muy concreta es, que la transmiten algunos autores, es
la supervisión como un espacio jerárquico, en donde uno tiene el saber, el otro no. La supervisión colaborativa como un espacio en donde podemos trabajarlo en grupo, pero siempre en presencia de un supervisor. Y la covisión como un espacio también grupal, pero en donde no hay presencia de supervisor, somos todos colegas. Entonces, eso también ayuda un poquito a buscar el rumbo, hacia dónde quiero, qué voy a probar, cómo me siento más a gusto. Además de los abordajes y otras cosas. Última cosita. Es muy interesante esto de, a veces me siento ninguneado, ¿no? Que lo engancho a lo que dice Pablo. Bueno, si hacemos uso del modelo evolutivo de supervisión, cuando hay un supervisando inicial, lo primero que nos recomiendan es valorar sus propios recursos. Valorar sus propios recursos. Porque claro, está con todos los miedos, está inseguro, no sabe por dónde. Primero valoramos los recursos, luego le podemos transmitir un esqueleto, una guía, porque bastante, un poco más directiva, porque está en ese momento de no saber. Pero siempre, en primera instancia, valorar sus recursos, para que no se vaya a machacar. ¿Sí? Son cosas sencillas, pero que nos dan ciertos modelos, ciertas pautas para intervenir de manera pertinente, eficaz, cuidando a ese profesional. Y la excusa de cuidar al profesional es poder brindar un ejercicio profesional ético. O sea, no es por egoísmo, sino porque gracias a que hago supervisión, me formo, terapia, esto, lo otro, pues el efecto va a ser un buen dispositivo, una buena intervención, etc. Gracias. Por nada, Leonel. Ornella, Carolina, Nahuel, ¿algo que quieran aportar en relación a la pregunta que ha traído a escena Pablo? Por ahí, como además contarles la experiencia que tuvimos en la universidad, en la pandemia, estaba la situación de los estudiantes planteando de no tenemos un lugar a donde hablar, ¿no? De nuestras propias prácticas. Y con mi compañera, con Ornella, y con otras dos colegas, propusimos un proyecto de extensión en donde se abrió la convocatoria desde la universidad, un espacio gratuito, desde la supervisión colaborativa, como decía Leonel, planteando esta horizontalidad, un espacio de escucha, un espacio para encontrarnos, ¿no? Que la pandemia también nos dio lugar a pensar de no tenemos otro lugar. ¿Qué pasa en una situación de pandemia que no tenemos un lugar para hablar y encontrarnos? Y la verdad que nos llamó mucho la atención, porque cuando se abrió la convocatoria para inscripción, hubo más de 40 personas inscriptas de todo el país. Eso ya nos puso una señal de alerta para decir, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, es necesario recuperar este llamado de atención y de abrir las universidades desde el lugar donde cada uno tenga, ¿no? Porque justamente algo nos está diciendo esto, que hubo más de 40 inscriptos buscando un espacio para encontrarse, para hablar de las prácticas, de los miedos, de la pandemia, de cómo hacemos ahora que se cambia el encuadre, cómo seguimos con los acompañamientos. Entonces, la verdad que, bueno, después se hizo más difícil la presencia de 40 personas, que también debemos recuperar eso. Hubo un llamado de atención y después no se pudo sostener. Igual al espacio lo sostenemos, somos más de 10 personas. Lo novedoso de aquí es que justamente es desde la universidad un espacio horizontal y un espacio para encontrarnos. Fuimos armando ejes consensuadamente, y bueno, así que es una experiencia muy linda, en otro momento la compartiremos. Gracias. Bien, perfecto. Gracias, chicas. Yo quisiera justo te iba a hacer una pregunta, porque era la pregunta de cierre, pero tenés un minutito para hacer ese aporte y te hago la pregunta que nos permita cerrar la mesa. Bueno, perfecto. Tomando esta pregunta de Pablo, creo que en el recorrido profesional en la práctica del acompañamiento, creo que la mayor riqueza ha sido ubicar o encontrar los diferentes espacios ante las distintas necesidades que se han planteado, ante los distintos emergentes que se han dado en la práctica, ¿no?
Yo puedo encontrar como lugares muy, muy ricos en la supervisión y en el análisis, pensando en esta necesidad de trabajar en el análisis personal también, los atravesamientos subjetivos y cómo me veía yo movilizado ante determinadas situaciones que se daban en la práctica. Y a veces, muchas veces también, el acudir al coordinador en la práctica de los acompañamientos terapéuticos grupales también funcionaba como un espacio de trabajo en donde, bueno, era una gran tarea poder discernir en qué ámbito trabajar cada cuestión, ¿no? Entonces pensaba que qué importante para todos los acompañantes poder atravesar esa experiencia, ¿no? Yo tuve la suerte de en mi formación tener esa supervisión y una práctica grupal mientras hacía la formación en acompañamiento terapéutico y venía problematizándolo un montón en este tiempo de pandemia en donde muchas prácticas de los acompañamientos terapéuticos se vieron anuladas o interrumpidas justamente por todos los protocolos en las instituciones para poder establecer las prácticas. Y me repreguntaba eso, ¿cómo transmitir la experiencia de la supervisión cuando no la están vivenciando? Porque es únicamente la experiencia de uno o lo que podemos leer en los libros y los aportes de los distintos autores, y es una experiencia que hasta que uno no la atraviesa no le da el valor realmente de ese paso por la supervisión, creo. Así que bueno, me parece como muy importante eso, esa búsqueda. Porque a veces uno se siente también más cómodo trabajando, supervisando individualmente, pero el espacio grupal tiene toda su riqueza justamente con los aportes de los compañeros. A veces en los espacios de supervisión, en las formaciones, nos encontramos con cuestiones que uno no podía decir de determinado modo, y en la crudeza del compañero que estaba sin tapujos le dice, che, pero no te diste cuenta que... Y se da esa dinámica grupal que es muy rica también. Entonces me parece que cada uno tiene que buscar ahí el lugar donde se sienta cómodo para ese espacio. Bien, bueno, respondiste un poco a lo que se preguntaba, así que no vamos a retomar con la pregunta. Creo que esto que trae también Nahuel, y que ya lo había mencionado Pablo, y que tiene que ver con la invención, ¿no? Eso que no está, eso que no es posible aproximarnos al menos a generar una invención ahí, ¿no? Me parece que es el punto interesante, ¿no? Porque por ahí se mencionaba en el chat esto de la dificultad económica, incluso para afrontar las supervisiones, ¿no? Y qué interesante esto del punto de invención para que lo ético ahí siempre prevalezca, ¿no? Creo que es una temática que nos permitiría seguir charlando, seguir debatiendo, seguir problematizando y poniendo en tensión, como traía Pablo en esta cuestión paradójica ahí, seguramente tengamos muchas oportunidades para seguirlo pensando. Bueno, para cerrar, me parece que es interesante poder recapitular. Pablo traía esto de historia de un desencuentro, ¿no? Así se titulaba un poquito. Creo que es interesante eso, ¿no? Cómo también a partir de los desencuentros se producen puntos ahí de subjetivación también, cómo se habilitan algunos puntos, incluso más allá de estos desencuentros, ¿no? Así que bueno, a seguir pensando, a seguir revisando y problematizando. Creo que los puntos de preguntas nos posibilitan irnos ahí como a teorizar un poquito, a revisar la teoría, a revisar las experiencias y seguir siempre, bueno, bregando por la profesionalización del rol, ¿no? Bueno, damos por finalizada la mesa, agradecemos a todos los disertantes la generosidad al momento de compartir no solo sus teorizaciones, sino también sus experiencias en torno a la profesión. Muchas gracias a todos, damos por cerrada la mesa. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Luego.